Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera ronda, esta primera visita a los palacios, una visita turística, una nueva iniciativa turística que se pone en marcha a partir del sábado, que va a estar todos los sábados por la mañana en grupos de hasta 55 personas y que va a estar viva en una primera oleada hasta mayo de este año. Bueno, yo creo que mostrar las joyas que acabamos de ver, que seguramente muchos no han tenido ocasión de ver y que estoy seguro que muchos van a poder descubrir con estas visitas, además de una manera mucho más agradable que cuando uno lo visita solo, bueno, pues a través de un magnífico guía y una extraordinaria teatralización que siempre entra mejor y que siempre uno se queda con los detalles de una manera más amable, ¿no? Yo quiero, como no puede ser de otra forma, agradecer la prestancia que han tenido desde el primer momento y la disposición que han tenido desde el primer momento las tres instituciones junto con el Ayuntamiento que van a formar parte de esta ruta palaciega. A la Diputación Provincial, estamos hoy en su casa, hemos hecho una visita, un compendio de la visita, una visita corta, ya lo decía el guía que nos ha acompañado, Jesús. Bueno, esto dura aproximadamente dos horas y cuarto, y lógicamente se visitan cuatro palacios. Hoy hemos tenido la ocasión de visitar tres, hermosísimos los tres, pero nos falta un cuarto, que sería el de Núñez Vela, la Audiencia Provincial. Bueno, yo quería decir que a la Audiencia Provincial, a la Diputación Provincial y al Archivo Militar, al coronel también, en darles las gracias por haberse dispuesto permanentemente y además de manera pronta a hacer esta ruta que creo, insisto, que va a ser muy novedosa y que va a ser muy agradable para los visitantes, para los turistas y también para los abulenses, porque creo que muchos de ellos van a descubrir seguro lo que muchos todavía no han tenido ocasión de ver. Así es que invitarles a todos a que acudan a esas rutas palaciegas que se inician el 16 de marzo, el sábado por la mañana, y que las entradas, ya lo decía también el guía, se compran en el CRV, en el Centro de Recepción de Visitantes, o en la Oficina de Turismo que está en la puerta de la Catedral, y que sean partícipes de una iniciativa hermosa, como es estas rutas palaciegas, estas visitas teatralizadas y esta manera de ver la historia de nuestros antepasados con ojos diferentes, como hemos tenido ocasión de ver esta tarde.